Sí. Tenemos que seguir hablando. Sigue hablando, bueno, Martín. Hay que seguir. Yo de hablar hay que seguir. Tertulia. Nuestra infancia de futbolista, donde jugamos hasta que llegamos a Barcelona y a partir de ahí pues ya desarrollamos más. ¿Y tú, Mariano, cómo empezaste, Mariano? Bueno, pues a ver, lo mío fue un poquito... Yo estaba jugando en categorías inferiores de ahí, de Zaragoza, en Calasán, de juveniles, Calasán. Pero, perdona, ¿de portero siempre? Sí, de portero. Sí, es verdad que luego siempre he jugado de jugador. Cuando podía siempre, me gustaba jugar siempre de jugador. Pero en lo que era categorías ya federadas y todo, siempre he jugado de portero, ¿no? Y estuve, pues acabé de juveniles, estuve en Barbastro y en Calatayud. Y en Calatayud tuvimos una muy buena temporada. Y coincidencias de la vida, me llamaron para ir a hacer una prueba a Castilla. ¿A Castilla? Al Castilla, sí. Ajá. Y estuve una semana allí y coincidí con... Estaba Miguel Ángel, entrenador de porteros, y estaba con Lopetegui y Canales. Estaban los porteros del Castilla. Y estuve una semana y tal, y la verdad que muy bien todo. Entonces, al acabar la semana, me dijeron que, bueno, que lo que era, porque era mitad temporada, que esa temporada pues estaban cubiertos, pero que les gustaría seguirme para ver cómo evolucionaba, porque de cara a la temporada que viene, pues podía ser interesante. Y nada, y nos volvimos de Madrid, y a través de un representante, de un amigo, pues me dijo, oye, Jesús, vamos a Barcelona. ¿Y tú, Javi, qué? ¿Cómo empezaste? Pues yo empecé en la Guinagüeta. La Guinagüeta, sí. Escuela. Había un torneo que hacían como en la escuela, los viernes por la tarde, me acuerdo, después del colegio. Siempre lo jugábamos los viernes por la tarde. Y ahí estuve, bueno, empecé ahí de pequeñito, con 7, 8 años. Y, bueno, enseguida miró la DAM, que era la... O sea, sí, esta era la que nos metía siempre caña, la Dan, siempre. Vino la Dan a buscarme y, bueno, enseguida mis padres me dijeron que adelante. Llegué allí de pequeñito, de infantil, a la Dan, y estuve hasta el juvenil. Juvenil sub-19 en aquella época. Que, o sea, sub-19, había sub-19. Sí. Tío, yo subí al sub-19 con 15 años. Yo tenía 15 y jugaba con el sub-19. Niño prodigio. Sí, bueno, me salieron las cosas bien, me veían con, bueno, el campito de la Dan, ya sabéis cómo era, en tierra. Muy pequeñito, y bueno, se me daba bien. Y en esa época, estando en la Dan, me llamó Pereda, que estaba con la selección. Chus, chusito. Y bueno, empezó a convocarme con la sub-15, sub-16, y ya... Estando en la Dan ya, ¿no? Sí, estando en la Dan. Y a partir de ahí, bueno, cuanto sonó un poco, pues vino el Barça. Bueno, vino el Madrid, vino el Barça y vino el Zaragoza a buscarme y... Y bueno, al final, yo creo que por cercanía o porque éramos de aquí... Más comodidad, para no desplazarte. El Barça, y me incorporé en la época de juvenil. Ah, pero fuiste internacional de sub-18 y 20. Sub-16, sub-17, sub-18 hasta sub-21. Para ser internacional en estas categorías, ser de un equipo que no sea, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Atlético, cuesta mucho más, ¿no? Que se fijen en ti, la Dan y tal. Casi todos los compañeros eran de, bueno, Barça, Español, Betis, Madrid, Bilbao, Real Sociedad. Y llegué a Barcelona y, bueno, juvenil, pasé los 2 años de juvenil y enseguida... Llegaste a los 18 a Barcelona. Sí, llegué a los 17, 16, sí. 17, sí, porque el 18 se acaba y después pasabas al... Hacíamos la Liga Sub-19, que era la época de último año juvenil, que es ahora, y directamente pasé al Barça. ¿Y tú qué subí?
Bueno, yo... ¿A ti qué te costó? A ver qué te lo mejor dices. A mí, ¿a ti te costó bastante? Yo empecé en Unión de Santa Fe, que jugaba, empecé a jugar en sexta división. ¿Sexta? Sexta división, y jugué, jugué en quinta, que había sexta, quinta pero, división. Porque ¿pero de qué? ¿De juvenil y todo esto? De juvenil, que ellos es diferente aquí, sí, a los equipos que hay acá. Entonces jugué en quinta división, y en vez de pasar a reserva, porque veía reserva, porque allá se juega un partido antes del primer equipo. Del primer equipo. No, aquí también me parece que hubo, no hubo una temporada que se juega antes del partido. No, pero era el filial que a lo mejor intentaban compaginarlo o jugar antes de que jugara el primer equipo. Sí. Claro, entonces de reserva yo no pasé a reserva, sino pasé al primer equipo. Ya tenía 16 años y empecé a jugar, que jugaba también con Roberto Martínez, el que vino al español. Ay, fue internacional Roberto también. Sí. Roberto fue internacional. Fue internacional. Entonces bajamos con Unión de Santa Fe, bajamos a segunda división y a mí me prestaron a San Francisco de Córdoba y fui a jugar porque yo jugaba de extremo derecha. Y fui a San Francisco de Córdoba y empecé a jugar de extremo izquierda. Y ahí cuando volví al año siguiente, volví a Unión, me daban la carta de libertad. Entonces me fui con dos compañeros más a buscar equipo a Buenos Aires. Y enganché en Argentino Junior. Y estuve en Argentino Junior dos temporadas, porque Argentino Junior me compró en 2 millones de pesos. Y me fui, y de Argentino Junior tuve 2 años, y después de los 2 años que estuve, me vino a buscar el Santander. Uh-huh. Y me trajo el Santander para acá. ¿Ya eras profesional en Argentino Junior? Sí, ya era profesional en Argentino Junior. Pero lo que pasa es que en Argentino Junior cobraba 380 pesos y el Santander me dice, vas a ganar 12 millones de pesos al año. Como le dije, ¿A dónde voy a firmar? Le dije, ¿sabes qué? Entonces fui, cuando me vine, porque no sabía, le dije a mi madre, mamá, me voy para España. Y me dice, ¿tú sabes de esta España? Le digo, qué sé yo, me dan un montón de dinero, me voy. Y me vine y no vea. Entonces estuve acá en el Santander 4 temporadas, que gracias a Dios. Entonces, después de la 4ª temporada, el presidente me dice, sube y te tengo que vender. Le dije, no, precio. Usted no me tiene que vender, le digo, porque Dios me puso en el paraíso y del paraíso no me puede quitar. Y me quería, en esa época, me quería el Sevilla, el Valencia y el Atlético de Madrid. Y le dije, yo no, yo me voy de vacaciones para mi tierra, le digo. Mm. Y me dice, fírmame el contrato en blanco. Y le dije, primero le dije, no, y después le dije, bueno, se lo firmo, pero no me venda, le dije. ¿Qué pasa? Que en Santander, imagínate, yo iba a los restaurantes y no pagaba los restaurantes, ni en ningún lado. Iba a los pueblos, me regalaban esto, el otro, acá, allá. Y al principio no te quería. No, claro, al principio no. Y ya después sin pagar. Al principio era, claro, y después, ¿sabes qué? Es una maravilla. Entonces, ¿cómo me iba a ir ahí? Imposible. Sí, sí. Era imposible, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Y a la semana me llamó que me había comprado el Barcelona. Y no lo quería creer. Porque imagínate, me llamó por teléfono. Y digo, no, déjeme que estoy de vacaciones. ¿Pero te enfadaste con él o no? Porque dice que no me venda, no me venda. Claro, y yo no quería que me vendiera. ¿Ah? Entonces, cuando me dijo que era el Barcelona, se pegó un cambio rotundo. ¿Sabes qué? Cuando corté el teléfono, dije, esta semana estoy en España de vuelta. Entonces me vine para acá, para España. Y acá vine con 26 años. Y ahí jugué 4, 5, 6 temporadas acá en el Barcelona. Sí. Y gracias a Dios fue de maravilla. Es como estar en el Barcelona es como tocar el cielo con la mano. Sí. Así que imagínate. Pero fíjate que nosotros, bueno, vosotros, y también teníamos un puesto más o menos designado, transportero, de mediocampista, pero este aquí... Claro. Explícalo, ¿en qué puesto jugabas tú? Yo jugaba, no, claro, yo jugaba en todos los puestos del equipo. Yo jugaba en el Santander, jugaba extremo izquierda. Sí. Vine de extremo izquierda. Pues ya, Barcelona es de extremo izquierda, sí, conmigo. Y en el Barcelona también vine de extremo izquierda. Sí. Y claro, pero en extremo izquierda había una canción que decía, yo de extremo izquierda, Johan de 9 y Charlie de extremo derecha. Johan se corría a la izquierda y me decía, tú a buscar balones para mí. Y yo iba a buscar balones. Pero yo iba a buscar balones y me decía, déjamelo. Y me decía, corre que va la pelota al pie izquierdo, al derecho, y venía la pelota donde él decía. Hombre, sí, que sabe qué. Era una cosa bárbara. Pero como no metía goles, me mandaron a jugar de mediocampista.
y jugué de mediocampista, jugué de 7, jugué de lateral izquierdo y terminé de lateral derecho. Así que imagínate, sí. había que jugar. Sí. Y más en el Barça. También me pasó lo mismo, yo estaba siempre con el 10. Hasta que en el año que vino Johan y tal, seguía en el 10, claro, fichas a Sotil. Y Sotil era un supersticioso peruano y tenía unas supersticiones, y yo, vea. Y me vino Rino Michi y me dijo, Asensi, mira, tenemos un problema porque Cholo ha jugado toda la vida con el número 10 y es muy supersticioso y tal y cual. Y a ver si no te importa que le dé el número 10. Y yo le digo, viste, yo voy a jugar. Y dice, sí, yo creo que sí, vas a jugar fijo. Entonces, denle el número que quiera. Es igual, claro. Lo veo que es un crack en el fútbol americano. Y digo, hostia, Mariano, digo, ¿cómo es posible esto? Digo, ¿cómo se te metió esto? Pues esto fue porque después del fútbol nos fuimos a jugar al fútbol playa. Ah. Jugamos con el fútbol playa, con Michel, con Emilio Butragueño, una selección española que había. Íbamos a jugar por allá al extranjero, a Brasil y todo eso. Y la empresa que lo llevaba, pues Jordi Vilapuig, que era el presidente de aquí, de bueno, estuvo en el hockey, Jordi Vilapuig y tal, era presidente de los Dramos en aquella época. Y entonces, a través del dueño de la empresa que gestionaba el evento y él, se conocían, y me llamó un día para desayunar. Y me dijo, bueno, vamos a desayunar, quiero comentarte algo. Y quedamos aquí en Barcelona y nada, nos sentamos y me dicen, mira, esto hemos pensado que estamos buscando un chutador, y queremos, nos gustaría probar a ver si te gustaba y quería chutar con los Dragos. Y yo lo típico, había visto un zapping cuando estábamos convocados en las convocatorias, cambiabas y veías un poco y no tenías ni idea y decías, uff, y cambiabas y ya está, no había visto prácticamente nada. Y le dije, pero Jordi, pero yo allí no puedo hacer nada allí, y si son unos tíos además todos preparados, musculados, pues se van a dar una galleta y me van a partir en dos. Digo, no puedo jugar. Y me dice, no te preocupes, solo tienes que chutar. Y ya, a mí no me entraba, ¿cómo solo chutar? A ver, sí. Explícame esto, que no entiendo, ¿cómo solo chutar? No, tú solo sales, chutas y te vas. Y si nadie te puede tocar, no te pueden pegar. Y yo decía, eso es muy raro. Y he visto alguna vez y se dan unas castañas de nariz, le digo, no, eso es muy raro. Te va a dejar un vídeo, me dice, te va a dar un vídeo, míratelo. Y me dejó un vídeo de todos los chutadores que chutaban en los partidos. Y yo decía, hostia, pues chuta, no veía nada mal, bueno. Y entonces me fui a comentarlo con Johan, le digo, hostia, Johan, me han propuesto esto. Y él me dice, hazlo, te va a encantar. Pete Green només va córrer 47 yardes. Durant la primera part, l'únic que va fer pujar punts al marcador dels Dragons va ser el xutador Jesús Mariano Angoy. Dice, yo lo he vivido en Estados Unidos y es un ambientazo, pruébalo que te va a gustar. Y porque me dijo él, sí, ¿verdad? Bueno, yo tenía mis dudas, aquí lo de siempre, cuando te dice, te empuja, pues si te empuja este, como lo que hablamos, y lo dice él, amén. Claro. Y a Jordi le dije, bueno, Jordi, vale, pues venga, vamos a probar. Y me dice, vale, hablamos y tal, y de aquí a 15 días te comento. Pasan los días, me llama y me dice, oye, que hemos hablado y tienes que ir a hacer un mini-stars a Estados Unidos. Y yo, vale, pues venga, vamos a ir allí. Y dice, porque ahí tenemos un chutador que te va a enseñar la mecánica, el concepto y tal. Bueno, vale, pues venga, vamos. Nos vamos para Estados Unidos, para la universidad allá, y estamos allí, y la mayor sorpresa, siempre le he dicho, siempre cuando nos hablo de este tema, siempre, la mayor sorpresa es que aparece por allí, por la cuesta, bajando con una persona en silla de ruedas. Un Doblerín, me acuerdo siempre, Doblerín, baja en silla de ruedas él. Y se presenta allí, muy buena, Doblerín, que vengo para enseñarte a chutar. Y ostras. Estaba yo con el chico que había venido conmigo de Dramos y tal, nos quedamos los dos. De tirar, ¿cómo? Pues no, va, sí, sí. Y él empezó, tenía su mujer que llevaba la cámara, me iba grabando y me decía, empieza a chutar. Y tú chutabas como un futbolista normal, chutabas con el empeiner, normal, y pum, pum, pum. Y entonces empieza a mecanizarte. Mira, no, el golpe es este, vamos a hacer ejercicios para intentar levantar el balón, porque el balón tiene que salir. Me de plano tiene que salir hacia arriba, y con él estuve una semana trabajando, me enseñó toda la mecánica, los ejercicios, los conceptos y todo, y ya me vine a Barcelona y empecé a entrenar aquí en Barcelona, entre semana entrenaba a mí. Y a partir de allí empezamos a jugar con los Dragons. Ajá. Y entonces, bueno, pues vas aprendiendo la mecánica, vas chutando, vas saliendo bien,
y al final, pues la verdad es que sale todo perfecto y todo impecable. Y luego, de hecho, cuando si fue la temporada 2000-2001, me llamaron los de Denver para hacer la pretemporada con ellos. Y yo estaba de vacaciones, estaba en San Antonio con la familia, y me llaman de aquí de Drago y me dicen que tienes que bajar, que mañana te vas a Colorado, a Denver. Y había un chutador que era el mejor de la que había de Estados Unidos, que era Jason Ellen, que era el mejor chutador número uno, Y entonces él estaba en el equipo y yo empecé a chutar. Y entonces él casi me chutaba porque era la pretemporada y él pues se cuidaban, lo cuidaban para... Porque el chutador ahí en el kicker es un jugador muy especial en el equipo. Lo tiene como... ¿Sabes? Muy, sí, sí. Muy inmaculado, como el que hace los son tantos, los jugadores que de alguna manera los tienen... que los cuidan mucho. Entonces en la pretemporada iba entrenando, iba chutando poco a poco para no cargar las piernas, para no tener problemas, y entonces me dejaban chutar a mí en los partidos, que teníamos ahí entrenamiento, todo chutaba yo. Y la estadística era muy buena, los números, porque al final eran números, era distancia y luego pues en el kicker, pues el kickoff, distancia y altura y tiempo, que es cuando hacen el primer chute, que lo tiran lo más lejos posible, lo más alto posible, para que la defensa tuya vaya a bloquearlos lo más lejos posible. Entonces, ¿qué quiere? Distancia y altura, para que tenga tiempo la defensa de correr y de llegar lo más rápido posible. Y no sé si era por la altura del país o lo que o algo, pero que la verdad es que los números eran muchísimo mejores, me salían los mejores números que aquí. Yo creo que era por la altura también, porque el balón entonces volaba más y todo esto, y nada, y estuve ahí con ellos. Lo que pasa es que yo en esa época también estaba con Johan, habíamos montado un proyecto allá de unos campos de golf en Murcia que se había metido él y yo estaba con él involucrado, y estábamos en ese momento de abrirlo, de empezarlo todo, y de alguna manera me sentía como que estaba allí y estaba fuera de lo que tenía aquí. Y entonces llegó una mañana y me levanté y le dije, mira, me voy para Barcelona, que tengo trabajo allí, tengo mucha faena, y la verdad es que no... Me retiré pronto, bueno, con 32. Yo también. No por lesiones ni nada, sino ya por un poco harto. Sí. Un poco cansado en esa época, el tema económico, los clubes se van fatal. Nos encerramos 39 días en el campo que era horroroso. Viejo, humedades, no fue enterrar, en los vestuarios, en la enfermería, en... del utillero, hicimos allí 20 y tantas personas con colchones. En invierno. Ya me acuerdo yo de aquella huelga. Y entonces estaba AFE por medio, y hasta que AFE no solucionó el tema, estuvimos 39 días. Fue el club que más tiempo fue. Y ahí dije, uff, se acabó. Un año de contrato y el Barça me dio la carta de libertad y yo tenía para quedarme, pero me dijeron que no podía estrenar en ningún lado. No me podía estrenar con el equipo, no podía estrenar... ¿Por qué? No sé por qué, no lo supe nunca, porque también quería ir, dije, voy a jugar al Barça B, y me dijeron, no puedes estar, y esto, lo otro. Entonces, digo, entonces me echan de acá, digo. Entonces me digo, páguenme y me voy. Y me dice, no, te damos la carta de libertad. Y justo me llamó Lucien Müller, de Mallorca, y me fui a Mallorca. Es verdad. Y cuando fui a Mallorca, bueno, Mallorca bien, fenomenal, pero también... Tuve problemas para entrar porque es lo que estaban diciendo ustedes, que el cobrar era difícil. Entonces, si no, le agarro y le dije al presidente que lo quería avalado por el banco. Y ahí tuve 2 años, porque el año que fuimos bajamos a segunda, porque cambiaron el técnico y esto y lo otro. Y al año siguiente subimos, y cuando subimos le dije, bueno, me voy. Y me marché para la Argentina. Fui a ver un partido de segunda división, y en el equipo de segunda división estaba el vicepresidente de Argentinos Juniors, que me había dicho. Y luego me dice, Chuy, ven a jugar con nosotros. Y le dije, nada, ¿con qué me va a parar? ¿Con la tribuna? ¿Con qué? A ver, explíqueme con qué me va a parar. Le digo, si no tienen dinero para pagar. Y me dice, a ver, ¿cómo podemos arreglar? Y justo le digo, si me compran una coupé fuego, que era en la época aquella que estaba la coupé fuego, era nueva ya. Digo, si me compran una coupé fuego, vengo. Dice, el lunes la tienes. ¡Buah! Dije, bueno, venga. Y me quedé a jugar en Defensor Belgrano. Y jugué también casi 2 temporadas en Defensor. El cambio ese que viste al principio, de antes de venir a España, cuando vuelves a España, ¿en qué cambias tú? ¿En la parte personal
¿Qué sientes tú dejar a Argentina y venirte a España? Cuando empezaste, cuando viniste. Bueno, es que pasa que vine, cambié porque sabes qué pasa, que cuando llegué acá me encontré que, claro, imagínate, el mar no lo conocía, no conocía Santander y esto y lo otro, y andaba todo el día por la calle solo, para arriba y para abajo. ¿Y eso te afectó anímicamente o no? Sí, no, me afectó, sí, porque ¿sabe qué? Entonces yo me agarré, cuando estaba así, tenía una novia en Argentina, mi novia, tenía 3 meses y me casé. Me casé por poder. Yo acá y ella allá, con su hermano, porque decía, ¿sabe qué? Me encontraba extraño. Era difícil, ¿sabe qué? Entonces cuando vino mi mujer, entonces ya me adapté un poco más a lo que era yo y a jugar. Porque, ¿sabe qué? Los compañeros también me tiraban al medio como que no querían que viniera un extranjero. Y eso peor todavía. Yo vivía del campo del Santander hacia Santander, y estaba a 100 metros. Llovía, porque yo cuando empezó que vine, 3 meses lloviendo seguido, dije, me voy de acá. Dicho, en Argentina no se juega con agua. Y 3 meses lloviendo, le dije, yo me voy. Y entonces me quedé. Entonces me aguanté. Me dije, pero los compañeros pasaban con el coche por ahí, no me llevaba nadie hasta casa. Cambió Maurelli y después me empezó a que esto, que sí, que tranquilo, que para acá, para allá. Me empezó a estar junto con él, conversar y esto y lo otro. Entonces ya empezó el equipo a andar. Porque yo, ¿sabe qué? Cuando vine, claro, la Argentina tiene el tejido olímpico. Entonces nadie salta para adentro. Te gritan de afuera, pero no pasa. Entonces cuando vine acá, vi el tapialcito que había pequeño y le digo, ¿la gente no entra para dentro del campo? Entonces me dicen, no, acá no somos indios. Y le digo, está bien, le digo, pero si entra, la gente entra a pegarle a los jugadores o a hacer a los jugadores. Dice, no, los perros lo frenan. Tres perros van a frenar 5.000 personas. Le digo, no, vamos. No. Entonces, el primer partido no jugué porque desconfiaba. Dije, no. Entonces, después sí, después ya agarré moral y esto y otro. El partido siguiente ya jugué como mirando a ver qué pasaba. A ver si se escapaba algo. Claro, ¿sabe qué? Entonces me dijeron, entonces le preguntaban porque estaba Joaquín Martínez, jugaba de extremo derecho y había venido de River. Y dice, pero si este jugador no funciona, dice, no, déjelo, espérelo, que ya verá cómo funciona. Entonces, claro, al principio tenía miedo, viste, cuando salí, pero después ya no, después ya me acostumbré al clima y a todo. Yo le contaba una anécdota a él, que sabes que jugábamos, le ganábamos a Las Palmas en campo nuestro, y si le ganábamos, nos quedábamos en primera división. Y viene el presidente y me dice, uy, ¿qué te pasa que no marcas goles? Le digo, Presi, ¿sabe qué pasa? Tenía una bodega el Presi. Le digo, ¿sabe qué pasa? Que me falta una botellita de vino. Me dice, ven a buscar. Y mira, dio la casualidad que me trajo una caja él de vino y comé. Y ese día, 3 goles marqué. Y el presidente, ¿sabe qué? ¿Había bebido toda la caja o no? Y me dice el presidente, me dice, ¿qué? Sube, cuando te haga falta vino, ven a buscar. Lo tratan como si fuera frío, que como es tipo holandés, viene así. Y mucha gente está equivocada con él. O sea, los que nos hemos conocido hemos visto que ha sido, ya como jugador ha sido el número uno, pero como persona, yo al menos particularmente trata con él, estuvimos a punto de montar una escuela juntos y era una persona sensacional. Tenía un corazón y además ayudaba a todo el mundo. Y esto no creo que la gente no lo sabe de cómo era Johan. Entonces, tú que has vivido con él más íntimamente, porque eres familia ahora de ellos, explícale cómo era Johan, porque quiero que la gente, hostia, se piense cómo era él realmente. Es difícil hacer entender o la gente pueda entender esto, ¿no? Por lo que tú dices, de alguna manera se montó como una fábula ahí de un carácter y de, sí, que si era pesetero, que si no sé qué, que no sé cuántas. Y realmente cuando lo conoces, estás sentado, como tú dices, en la misma mesa, has hablado con él. Yo siempre recuerdo que nunca tenía un no para nadie. Exactamente. Nunca por eso tenía un no para nadie. Toda persona que se le acercaba para pedirle algo, ayuda o un favor, nunca tenía un no. Exactamente. Siempre, siempre le ayudaba. Yo no recuerdo nunca haber dicho a alguien no o no, nunca, siempre. Siempre decía, ¿qué necesitas? Bueno, vamos a ver, te vamos a ayudar, no hay ningún problema. Buscaba las vías, porque sí que es verdad que él tenía la capacidad
para luego involucrar a la cierta gente, a toda, para ayudarle. A toda, era un fenómeno, para eso era un fenómeno. Carácter, esa personalidad tenía, que todo el mundo cuando llamaba a Johan, todos no se ponían firmes y todos decían, ok, lo que tú digas, para adelante. Entonces, él siempre ayudaba a todo el mundo en todos los ámbitos. Yo nunca le he visto, mira que hemos podido fallar, nunca le he visto meter una bronca ni nada. Él nunca. Siempre si tenía que meter una bronca iba por los grandes. Él siempre ha dicho que si tiene que llamar la atención o tenía que apretar, siempre apretaba las primeras espadas. Exactamente. Porque eran los que tenían que realmente, él consideraba que por eso eran primeras espadas y por eso tenían que estar ahí. Claro. A los chavales solamente les podía ayudar en decirles, en enfocarles. Mucho él transmitía más. Eso. O sea, lo que era de puertas para dentro del vestuario, una vez que entraba, él era muy recto. Él lo tenía muy claro, venía allí a trabajar, venía a hacer lo que sea, y entonces ahí se paraban las cosas. Sin embargo, cuando salía, era una persona de a pie de calle que podía, lo que decimos, podías hablar con él sin ningún compromiso, ningún problema y con una ternura y con una tranquilidad de... Sí. Siempre me acuerdo que me decía, mira, Jesús, los problemas tienen dos cosas, o tienen solución o no tienen solución. Si tienen solución, no pasa nada porque se solucionan de una manera o de otra lo solucionamos. Y si no tienen solución, no pierdas más tiempo en eso, porque no hay solución. Piensa en otra cosa, porque eso no tiene solución. O sea, era una persona que veía las cosas con una tranquilidad y con una visión que tú no acabas de entender. O sea, nunca la acabas de entender. No, no. ¿Cómo puede ver con esa facilidad las cosas y puede ver tan clara y con un sentido tan común de las cosas? Rino Mitchell era igual que él, un tío. ¿Eh? ¿Tú lo ves cómo nos gritaba Rino Mitchell? Claro. Hablando, te pegaba unos bozarrones, estaba en el banquillo y se oía la Sagrada Familia cuando te pegaba un bozarrón, ¿sabes? Pero no quería que perdiéramos. Todos decían, este tío es un aguafiesta, una bellísima persona. No, sí. Salía, sí. Te acababa el partido, tú podías hablar con él de todo lo que quisiera. Ya dices, joder, Rino Mitchell, el ogro, no sé qué. Claro, como no lo conoces, que dices, ahí te quedas, pero al menos para mí, yo ha sido el entrenador que mejor me ha tratado. No he tenido ni una lesión en la vida de los entrenamientos, que nos metía unas palizas que nos mataba. Yo en el Mundial del 78, sí, ¿cómo? ¿Verdad? Sí, en el Mundial del 78 yo fui allá, me invitó a comer, y estaba todo y nunca se reía, y por ahí se contó un cuento, y yo hice así, y me dice, ¿qué le pasa a zombi? Después de 2 años recién lo veo reír, le digo. Y después cuando me dijo, después dice, después iremos a discoteca. Digo, no, mister, está ya no, es demasiado. Pero es que pasa que era un técnico duro, un técnico como, hemos ido a Santander a jugar, jugábamos a las 5 de la tarde, a las 3 y media corriendo en el Paseo Pereda. Y le preguntaban, ¿por qué estrena? Dice, para que no se duerman los jugadores. Sí, y fuimos allá y le metimos como 5 a lo que es, como correr. Tú ahora, ¿por qué te metes con... a jugadores? Me han dicho que eres representante, lleva gente de jugadores. Después de pasar las canutas... ¿Te gusta el despacho? ¿Te gusta el despacho? Al final... No, pero eso es trabajo de campo, ¿eh? Sí, sí. A pechar, ¿no? Al final es seguir ligado al fútbol. Fútbol, que es lo que conoces, lo que te gusta, y al final lo que te da la oportunidad, si puedes, de seguir vinculado al fútbol, ¿no? Yo estuve en dirección deportiva, entrenador poco, y luego me pasé al tema de representación. Trabajaba en una empresa, luego cambié. Bueno, al final el gusanillo es el... te tira. Te tira. Es una cosa que me gusta, es una cosa que no me implica... Me implica estar tranquilo también. Puedo hacer lo que yo quiero, agendarme mi manera, ver los partidos que quiero. Tranquilidad y ser vinculado al deporte, al fútbol, que es lo nuestro. No es una cosa que diga, es que no me gusta, pues. Bueno, compañero, ahora vamos a las preguntas que los compañeros nos mandan, a ver, coger cada uno una, Subir. ¿Podrías contarnos cuál fue el partido que recuerdas con más cariño y por qué? Tiene varios, ¿no? Es que es difícil. Elegir uno, ¿no? Es difícil, porque yo, por ejemplo, cuando estaba comentando que yo también estuve cedido en Logroño, y en Logroño la verdad que estuvimos un año ahí cedidos con David Linde, y la verdad que fue el año que tuve la oportunidad de debutar en primera contra el Atlético Madrid. De alguna manera ese partido siempre lo tienes ahí grabado. Pero la verdad que con el Barça, que es eso, pues es el debut en un campo de Oviedo.
en un momento complicado, empatamos a cero, la verdad que salió un partido bastante bien. Y siempre me ha quedado marcado, pues bueno, de alguna manera, el partido del debut de... Bueno, el primer equipo, claro. Sí, es de los partidos que te marcan, ¿no? ¿Cómo lograste equilibrar tu vida como jugador de fútbol y tus responsabilidades fuera del campo? Bueno, pues yo creo que, a ver, yo soy una persona, yo creo que siempre bastante equilibrado. Bastante. A menos de lo que te conocemos, sí, sí, te vemos equilibrado. Equilibrado y bastante serio, sobre sí, todo. Sí, serio. No, yo creo que no me ha costado. No me ha costado ni antes, ni cuando era fútbol base, ni empezando ya época más profesional, ni cuando era profesional. Yo creo que por suerte tengo una familia que me ha arropado bien, que me han llevado más o menos por el camino que querían y bueno, no me he salido del carril, creo que no mucho, alguna vez seguramente. Sin darme cuenta, pero yo creo que sigo una línea hasta ahora y bastante buena. Yo creo que siempre terminamos los jugadores casi siempre diciendo lo mismo, que lo que hemos sido somos serios y esto siempre se debe a que hemos tenido una familia que nos ha sabido organizar y no te salgas de estos carriles. Bueno, ¿alguna vez te has sentido abrumado por la expectativa, ya sea de tu equipo, los fanáticos o incluso de ti mismo? ¿Cómo lo gestionaste? Eso. Yo abrumado no estuve nunca abrumado. ¿No? Sí. ¿Y cuando te dijeron que te ibas a España, qué te pasó? No. ¿Cuando los perros? ¿En los perros? Estabas... No, yo me fui de España, me fui contento de España. Digo cuando venías para España, dije, ostras, te abrumas un poco. No, normal, si no vienes asustado porque dices, ¿a dónde vas? Porque como cuando llegué al aeropuerto, te imagínate que, ¿quién me esperaba? No sé quién. Entonces tenía el tío con un papel, decía, subiría. Yo con la maletita esa de cartón, esperando a ver si te llega a llover ese día, a ver el cartón. ¿Sabes qué? ¿Dónde voy? Imagínate, y después me iba con el coche para Santander, y dale, el tío, no llegábamos nunca. Digo, ¿dónde va? ¿Dónde me lleva este? ¿Qué me va a secuestrar acá? Que dije, yo no pensaba. Y para cómo va, yo por el camino, me dice, oye, ahora vamos a comer un lechazo. Y dije, ¿qué? Un lechazo, yo sabía que tío, ¿qué lechazo? Digo, ¿me puede decir qué lechazo? Dice, el cordero. Ah, decime cordero, no diga lechazo. Así que no era que iba abrumado, iba asustado, pero entonces la experiencia y la expectativa que uno tiene siempre te va llevando a dónde, o qué vas a ver, o qué vas a chocar, o con qué, no, qué vas a encontrar. Pero después el fanático, claro, fanático me dice después del equipo, esto, el otro, y sentir, pero experiencia la aprendí toda. Bueno, chicos, pues aquí hemos llegado. Me alegro mucho de haber esta tertulia con vosotros. Con este ya lo veo más, porque lo tengo aquí. Pero con vosotros, que no estamos tan unidos, estamos dispersados. Gracias por venir y ya sabéis, la agrupación es vuestra aquí también. Un placer. Ánimo. Muchas gracias, hombre. Vámonos. Fíjate. Igualmente, un montón. Vale, campeón. El extremo lateral, ¿no? El lateral de todo. Pero portero porque no tenía la talla. No me dejaron de portero. Oye, ahora vamos a hacer una foto aquí para tenerla aquí de... Toma, guárdame. Ay, que chumacho. Venga, y ahora a dormir. Una estona, Messi, esplau, papa. No, que ya es muy tarde, Ana. Y mañana tenemos que madrugar. Que no se te olvide preparar la mochila, ¿eh? Dame una otra. Mañana te contaré otra mejor.